eso, obviamente voy a comentar otro de los grandes temas del día de hoy, y es la noticia sorprendente de que en pleno juicio de la corte en el estado de la Florida, donde está siendo juzgado el señor Alex Saab, apareció documentación pública que lo delata, lo devela como un informante activo de la DEA durante el año 2018. Bueno, esto convierte al señor Saab en algo mucho más allá de lo que todos pensábamos que era. Nosotros, en la mayoría, pienso yo que casi nadie lo tenía fuera de ese concepto. Lo que lo teníamos era como un gran enchufado que había hecho todo tipo de negocios a través del régimen, que además manejaba buena parte de las finanzas de los principales jerarcas del mismo y que además se enredó en una trama de lavado de dinero y de movimientos financieros dudosos. Pero resulta ser que si a su vez era un informante activo de la DEA en el año 18, pues entonces este señor lo que era básicamente era un doble agente. Y los dobles agentes normalmente terminan mal, porque entonces terminan siendo traidores para los dos lados. Yo no sé en qué va a pararlo el señor Saab. Por ahí vi una información también hoy en la tarde que decía que saldrán nuevos documentos que ahondan sobre ese tema de las acciones encubiertas que él realizaba. Y lo cierto es que todo el mundo dice, bueno, que su familia, que está aquí en Venezuela, va a sufrir las consecuencias de eso, porque, bueno, como les digo, ya no es el, ya no podrán seguir diciendo que es el gran amigo diplomático, el embajador, el consejero, el pobrecito, el buen hombre que hacía negocios para traer comida a Venezuela, como muchos lo han querido pintar, sino que además resulta ser que también era informante de la DEA, es decir, jugaba con las dos cachuchas, ¿no? Si esas informaciones siguen saliendo a relucir, pues obviamente la situación tenderá a ser todavía más complicada y quién sabe exactamente qué podrá estar pasando. Uno debe preguntarse cuál es el interés en sacar esto en este momento. Bueno, uno podría decir, bueno, pudiera ser la defensa tratando de hacer ver que lejos de ser un enemigo de los Estados Unidos era un colaborador de un departamento tan importante como el de la DEA. Uno pudiera verlo así. Otra cosa que se pudiera ver es decir, bueno, este señor está tan empastelado que al mismo tiempo que hacía esto, pues hacía esto también, para que se vea un poco más claro la naturaleza del individuo, ¿no? Lo cierto es que el caso pique se extiende y seguramente en las próximas semanas vamos a estar viendo muchas informaciones sobre el caso de Alex Saab. Y lo que es la vida. Por un lado, el caso de Alex Saab se empantana aún más con esta nueva información de que era un agente activo de la DEA, por lo menos durante el año 2018, mientras que el tuerto Andrade, que fue el primero que cayó de toda esta trama, ya está en libertad, tuvo una reducción de su pena de más del 60%, obviamente debe haber colaborado muchísimo con la justicia norteamericana para lograr tal nivel de reducción de pena, y la reflexión que yo dejo aquí para los oyentes, tanto de la radio como de mi Instagram, es que todo esto lo que evidencia es que cada quien está tratando de salvarse por su lado, ¿no? No les extraña que en los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses, se sepa que tal o cual jerarca del régimen que tiene un discurso incendiario, antiamericanista, llamándolos imperialistas, que debe haber insultado 8.000 veces en público a Trump y a Biden y al Partido Republicano y al Partido Demócrata, de repente si se descubra que también es un informante de la DEA o que trabaja encubierto de la CIA o del FBI, porque aquí ya lo que va quedando claro con esto de Andrade, con esto ahora de Saab, lo que aún no sabemos, pero a lo mejor sabremos pronto del Pollo Carvajal, de la enfermera de Chávez, del esposo de la enfermera de Chávez, de Cliver Alcalá, etcétera, pues terminar saliendo a relucir que todos al final eran colaboradores de algún departamento, alguna instancia de la justicia internacional o del gobierno de los Estados Unidos, porque fue la forma como vieron que se podía llegar a salvar en un momento determinado. Esto, por supuesto, pone al régimen de Maduro en una situación muy complicada, porque, bueno, yo me imagino que ese señor vivirá no dormirá con un ojo abierto y, bueno, ya empezará a sospechar hasta de su propia pareja, pues, ¿no? En una situación tan, tan compleja como esta, ¿no? Amigos, antes de ir al corte, no puedo dejar de mencionar mi profunda tristeza
por el fallecimiento de tres amigos en la última semana, dos de ellos cercanos y el otro menos cercano, pero a quien también conocí y de quien siempre mantendré un grato recuerdo. El primero en irse fue mi amigo Ernesto Sánchez Carmona, miembro de la Academia del Estado Nueva Esparta de la Historia, con quien en mi época dirigente estudiantil compartí mucho. Ernesto un poco mayor que yo, pero estábamos juntos en el momento de la lucha estudiantil en la UCB de los años 80 y de la segunda parte de los años 80, el segundo lustro, y también luego militamos juntos políticamente hablando, y en los últimos tiempos habíamos compartido mucho con respecto al tema histórico. De hecho, Ernesto fue nuestro invitado al canal de YouTube Hablemos de Historia Venezuela, que dirige técnicamente mi amigo Luis Alfredo Melior y cuyo productor y cara del programa pues es quien les habla. Y con Ernesto hicimos un par de programas interesantísimos, los invito a buscarlos, uno sobre la expedición de los Cayos y otro sobre la batalla de Matasiete. Realmente doloroso ver cómo se fue Ernesto. La última vez que hablamos fue para la Navidad, para saludarnos, etcétera. Recordar que estaba pendiente también un par de programas más para hacerlos en cualquier momento del año. Uno sobre los héroes de Nueva Esparta, otro sobre el Congresillo de Cariaco. Pero bueno, lamentablemente esos dos no los pudimos hacer, pero nos dejó la satisfacción Ernesto, no solamente de su amplio legado en artículos de opinión, etcétera, sino también el hecho de que dos de los programas de Hablemos de Historia Venezuela hayan sido con él. Se lo agradecemos en el alma y deseamos que el alma de nuestro amigo ya esté en la luz y que bueno, que mantenga su vida en otro plano, incluso que regrese pronto a vivir otra experiencia terrenal. Luego de eso, el día de ayer murió, como todos los venezolanos saben, Chelique Sarabia, un extraordinario compositor, cantante, músico, un hombre de arte, que además también estuvo cercano a la política. Fue el creador y el que le puso música a los famosos jingles de la campaña del presidente Carlos Andrés Pérez en el año 1973. Siempre se mantuvo vinculado a ese partido y a Carlos Andrés Pérez como líder en particular, como fue aquella de el hombre que sí camina, el hombre de la energía, ¿no? Se acordarán aquello de ese hombre sí camina, va de frente y da la cara. Carlos Andrés, eso lo creó. Salió de la mente de Chelique Sarabia y además con la musicalización adecuada para que se hiciera una cosa contagiosa, ¿no? Pegajosa. Yo ligeramente lo recuerdo, en el año 73 tenía 5 años, pero por supuesto uno ha visto muchas cosas después y realmente la labor y la trayectoria de Chelique Sarabia quedó para todos y será inolvidable ver, recordar, escuchar en todos estos días la canción que lo catapultó y por la cual todo el mundo lo recuerda como lo es Ansiedad. Por último, unas palabras para con quien más compartí de todas las personas que acabo de nombrar. Bueno, con Ernesto mucho en mi juventud, pero en los últimos años mucho más con Américo Martín. Américo Martín no solamente era un buen amigo de mi padre, sino que también era un hombre cercano, un hombre culto, inteligente, excelente pluma, un gran investigador, un gran intelectual, un hombre que tuvo una trayectoria política interesante. En su juventud se salió de Acción Democrática en la división del MIR, militó en el comunismo, formó parte de aquel grupo de jóvenes deslumbrados por la Revolución Cubana que creyeron en Fidel Castro, pero que después de haber incursionado en la lucha guerrillera de los años 60, reflexionó, dejó atrás aquella experiencia, se juró a sí mismo que jamás volvería a empeñar un fusil ni un arma contra ningún venezolano. Cambió totalmente el rumbo de su vida y de su ideología y terminó siendo un verdadero señor de la política buena, de la política con P mayúscula. Américo se convirtió en el gran amigo de todos, en el gran consejero de todo el que quería saber algo que no sabía, en el gran orientador del que estaba buscando alguna idea que le indicara el camino, en el gran luchador por la restitución de la democracia donde no tenía límites.
y en un hombre realmente querido por todos y que reunía los más grandes consensos en la Venezuela de hoy. Además, a mi manera de ver, engrandecido por justamente el hecho de haber hecho una suerte de acto de contrición pública frente a sus posiciones juveniles, que lo alejaron definitivamente de la izquierda radical y lo convirtieron en un gran demócrata, luego de haber tenido esa experiencia y haber creído en el proyecto fidelista y comunista del cual salieron totalmente decepcionados. Gente como él, gente como Pompeyo Márquez, etcétera, hicieron esa reflexión, hicieron esa rectificación a tiempo y se convirtieron en grandes líderes de la democracia y grandes forjadores de la misma, y luego en estas últimas 2 décadas, en dos grandes luchadores por la restitución de la democracia en este país. Así que bueno, mis palabras de recuerdo maravilloso, compartí mucho con Américo Martín, mucho en conversaciones privadas, en reuniones de grupo, en actos públicos. Teníamos una buena conversación. También lo invité el año pasado a grabar con nosotros un programa de la serie Hablemos de Historia Venezuela. Les recuerdo que es Hablemos de Historia Venezuela, pero Venezuela abreviado BZLA en YouTube, lo pueden encontrar. Con él hicimos un capítulo sobre la huelga estudiantil del 21 de noviembre de 1957, de la cual él fue el autor intelectual más importante de la misma. Y por ello fue preso, y cuando ocurrió la huelga el 21 de noviembre, él estaba siendo torturado en la Seguridad Nacional. En ese programa, si lo quieren buscar, en ese capítulo, podrán escucharlo incluso de sus propias palabras, el rol protagónico que él tuvo en la Junta Patriótica y en la Junta Patriótica Estudiantil, que era la instancia en la cual él pertenecía como representante de Acción Democrática, y la importancia que tuvo esa huelga para el derrocamiento de la penúltima dictadura que ha vivido el país, que es la de Marcos Pérez Jiménez. Así que bueno.